se impacientan viendo que no mejoran. Calma a quienes se estremecen por sus dolores. Concede paciencia, humildad y constancia a quienes se rehabilitan. Disminuye los padecimientos de los más débiles, especialmente los ancianos. Vela junto al hecho de los que perdieron el conocimiento. Guía a los moribundos al gozo eterno. Conduce a los que más necesitan al encuentro con Dios. Para permanecer fieles al Señor hasta la muerte, imploremos al auxilio de María. Madre querida, Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. En el siglo XVII, un negro de Angola llamado Benito pintó una imagen de Cristo crucificado en una pared del barrio de Pachacamilla, en el centro de Lima. Los negros de Angola eran el grupo más numeroso entre los esclavos negros, pero no eran muy valorados, eran los más baratos, porque eran considerados pusilánimes, enfermizos y poco propensos a la cristianización. El 20 de octubre de 1687, otro violento terremoto arrasó con Lima y el Callao, derribando la ermita edificada en honor a Cristo. Pero, como sucedió anteriormente, la imagen del Señor quedó en pie, por lo que se ordenó la confección de una copia al óleo y que saliera por primera vez en andas por las calles de Pachacamilla. Al Señor de los milagros. Al Señor de los milagros, hoy lo vengo a saludar y a pedirle con cariño paz en la humanidad, más amor y tolerancia en los hogares del Perú, para que todos actuemos en bien de nuestra nación. Mi Señor de los milagros, sé que en cada procesión nos entregan nuestros dobles, hoy te pido solo paz en las naciones. Gracias. Hemos escuchado la acción del párroco de San Sebastián, y uno de repente puede pensar que tenía malas intenciones, pero no era así. Los viernes resultó ser el día en que los esclavos, con los negros que eran libres, comenzaron a reunirse en torno a la imagen que había sido pintada del Señor de los Milagros. Nuestra forma de darle gracias a Dios en este día.